22 de noviembre, ya en ese momento yo estaba en la célula que dirigía Luis Clerc. A partir de la muerte de Carlos Díaz, la célula de Carlos Díaz Fontaine se divide en dos partes. Una parte que se queda con Luis, que se crea entonces una célula al compañero Luis Clerc, y a la otra parte del grupo, varios compañeros que eran de la zona de Coavita, por ahí más o menos, y de Alberto Lora y otros compañeros más, se van para células de Nano Díaz, del hermano de Carlos Díaz, ¿no? O sea, ahí en la misma casa de Carlos Díaz, cuando llevan el cadáver, ahí ya llega la orden de Frank diciendo que el grupo se iba a atender de las dos formas, que Luis iba a quedar con una parte y Nano con otra. Alberto Campos Miguel, combatiente. Posteriormente, ya en aquel momento, ya Fran pasa a la clandestinidad completa y lo veo en cruce por la calle, pero ya con ningún trato con él. Yo ya estaba con unos papelitos, tenía unos bigotes, o sea, estaba medio cambiado, ¿no? Y un día que estoy por bajando en el motor que yo tenía por Padre Pico y Aguilera, siento los tiros. Siento unos disparos, unos cuantos disparos, ¿no? Y con posterioridad, enseguida, yo creo que antes de la hora, se dio la noticia, ¿no? Mataron a Frank. O sea, que tuve la mala suerte y todo de oír los disparos, que fue de que le quitaron la vida a Frank. Ahí, posteriormente, se dio la orden para los miembros del movimiento de que no podían participar en el entierro. Y ya como a las 11 de la mañana se dio la orden de que ya estábamos con otro jefe de la célula, que era Pedro Corrales, que trabajaba en la ferretería en Marseille. Hoy actualmente ya no existe ahí en Aguilera y Calvario, de participar en el sepelio. Y ahí a la célula nosotros nos tocó ir en el lado derecho del carro ahí, desde que salió en Heredia ahí, en la casa de la novia de Frank, en la casa de América y de Tara, hasta el cementerio. Ahí termina la vida revolucionaria y política de Frank y pasa a la inmortalidad. Alberto Campos Miguel, combatiente. Después de la muerte de Frank, continúa bajo las órdenes de Luis Clerc, cumpliendo diversas tareas orientadas por este movimiento clandestino. Las ideas y ejemplos inculcados por Frank fue el motor impulsor para mantener la lucha revolucionaria. Al triunfo de la revolución, es elegido para formar parte del grupo que daría apoyo y seguridad a Fidel en su entrada a Santiago de Cuba con el ejército rebelde. La provincia oriental evoca fechas de honda trascendencia en nuestra revolución. Nombres como los de Abel Santa María, Fran País, toda una lista interminable de héroes que cayeron por el triunfo de nuestro pueblo.